Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí con la información, pues recuerde que anoche estuvo, estuvo Laura, estuvo Jordan, estuvo Manelik hablando de lo de que está pasando en casa de los famosos, pero déjeme decirle... De que a esas personas hay que mandarles unos mensajes diciéndole que por favor vean Casa de los Famosos, porque los argumentos que están dando, papá, no me gustan, especialmente los de Jordi y los de Manelik. ¿Sabe por qué? Porque Manelik dice. Que el rey está haciendo una, una mala y buena estrategia. Como quien dice, bravo lo que está haciendo el rey. No, papá. Manelín, ¿dónde andas? Ubícate, mamacita. Busca a ver ahí el 24-7. Para que veas todo lo venenoso y todo lo malo lo que está haciendo este, este rey. Aparte de eso, yo no sé qué le pasa a Telemundo. Pero nos está vendiendo la, la imagen de Nicole como una una niña madura, una niña aquí, una niña allá, está vendiéndonos tan bien la imagen de Nicole cuando nosotros estamos viendo que es una venenosa igual que Rey. Ay, Dios mío, bendito que alguien me ayude a entender esto. Yo no sé qué está pasando, qué es lo que quiere Telemundo, quiere meternos a nosotros que por la hueva aceptemos que Rey y, y, y Nicole son los Verdaderos perfectos de ahí, no mano, Si a nosotros no nos dan a todo con el dedo ni lo chupamos, nosotros vemos 24-7. ¿Qué le pasa? Yo, el, el, el la gala de ayer están dando, están pasando cosas de galas ya de tres días de atrasados porque no ponen ahí cuando quitaron el pelo a, a, a este a a Juan, porque no ponen cosas que en realidad tienen que poner, como por ejemplo, este, esas bromas que se hacen. Cuando Aristeo también fue a, al cuarto de Patti a decirle que ya no quieren más que ella esté ahí en la cocina, óiganme, pero miren, ¿saben qué es lo que me gustó? Ay, papá, cuando Juan Rivera dijo, quiera o no, sea como sea, lo que Patti hizo, lo hizo de todo corazón. Y una cosa les voy a decir, dice. Yo, dice, a veces soy hasta bruto para hablar, dice. Pero yo lo único que sé es de que es mejor cuando alguien hace las cosas por voluntad propia, porque lo hace con amor, con deseo, que cuando lo hacen por obligación. Eso me llegó. Aplausos, por favor, para Juan. Y se lo dijo al grupito de víboras, papá. Todo ese grupito y ahí estaba Aristeo, que Aristeo, como en el exatlón México, él quería ser líder y nunca quedó de líder porque el líder fue Pato Araujo. En las dos temporadas que estuvieron juntos, en las tres temporadas que estuvieron juntos, él siempre quería ser líder. Y como no pudo, papá, ahora el liderazgo lo agarró. Se adueñó en la casa de los famosos, papá. Pero porque ahí se lo permitieron. En cambio, en exatlón México, no, papá. En All Star México, mm -mm, fue. Pato Araujo, siempre el líder. Y yo, y yo miraba que como que le tenía una envidia a Pato, pero ahora me doy de cuenta que la envidia que le llevaba era porque él quería ser líder, papá. Él quería mandar y ahora, ahora, en la casa de los famosos, mmm, él se siente el papá de los pollitos. Sí, señor. Llegó a hablar con Patti prácticamente a pedirle la cocina. Y cuando todos estaban reunidos, que por cierto estaban pasando la gala de de papadas anteriores, que a nosotros ya lo vimos en 24-7, ya la misma papada hablando en bien de la Nicole y hablando en bien del rey, eso ya no lo quiero ver yo. Eh, ¿Qué pasó? Ellos tenían, y en lo que aquellos estaban cenando los cuatro, ¿por qué no esperaron a los cuatro que estaban cenando para reunirlos a todos en la mesa y hablar, vaya papá, a calzón quitado? Esto y esto dice el rey, esto dice Nicole, esto dice esta, y ya por eso no te queremos en la cocina. No. Pero ahí el líder, el líder Aristeo, entonces, claro, está haciendo sus sueños realidad. Él se siente realizado que es líder dueño de la casa, porque se lo han permitido, va, parte del, del grupo. Pues que vienen ellos y se reúnen todos y empiezan a decirle a pati no la dejaban hablar. Y le dice pati pero tú me dijiste, no, yo te dije de que, de que pues sí, que que la cocina entonces patty al final papá ellos querían ver a una patty echando rayos echando ay ven, como vimos a este ulero el rey ulero que estaba que ay, que mamá huevo que mamá lambie bata, la me bota y que como como que se le vio toda la fiera que salió todo el demonio que lleva adentro ese sí, hombre, así pensaban ellos que iban a ver a patty <laughs> No, papá, si Pati dice no, yo vine aquí a jugar, yo no vine a pelear aquí, dice: para pelear se necesitan dos, y yo soy una pared para el pleito, así es que conmigo no, no van a pelear. Pati está sacada de onda, sí, claro, porque ella dice: yo lo hacía con amor, yo sentía que los estaba apapachando, pero más no sabía, no sentía que me estaban apuñaleando por detrás, casi se lo dijo a Aristeo, porque le dijo: yo pensé que los estaba apapachando y no me daba de cuenta lo que estaban hablando. Pero qué pasa, ya Patty se liberó de la cocina, papá. Ahí quiero ver a la pinche Nicole, al lulero Aristeo cocinando. Pero yo le voy a decir una cosa, Nicole y Dania tuvieron otra discusión, papá. ¿Y qué pasó en esa discusión? Pues ya Dania dijo de que no quiere saber más de Nicole y Nicole no quiere saber más de Dania. Y yo por lo que veo y calculo que Dania se va a unir al equipo de Patti porque Dania defiende a Patty a capa y espada y eso me llega. Aplauso, por favor, para Dania, porque se está uniendo a ese grupo. Otra que merece un aplauso, papá. La materialista, papá. Porque ya se está uniendo al grupo de Patti. Ya el otro grupo se está disminuyendo y ya como que también le están, ya como que ya están viendo que. Esta niña es muy tóxica, pero Telemundo nos quiere vender la imagen de ella, bien bonita, que es la que hace estrategia, que es bien inteligente, a pesar que es menor de edad, de pequeña de edad, ella es aquí, que ella anda jugando, que ella aquí, nos están metiendo esa muchachita, ¿por qué no dicen que es un, una víbora expulsando tanto veneno? ¿Y sabe qué? Que ya esta niña, Dania, ya Dania le dijo a Carmona, tú me gustas. Se lo dejó ir así porque hoy que ya son enemigas con Nicole, ya vino y le dijo, de haber pensado, mmm, antes que Nicole me lo saque, mejor se lo digo yo, papá. Antes que Nicole venga con otra historia, mejor voy yo y se lo comento. Y le dijo a Carmona que le gustaba. Y Carmona le dice, ah, por eso me pusiste, le dijo. Por eso me dicen la manzana de la discordia, le dijo. Bien sabe que así le dicen. Sí, porque hay una cosa con Nailin y entre ella, ¿no? Así es que esta casa, papá, está agarrando candela, está agarrando juego. Y usted no se pierda de mis videos, porque usted sabe que yo aquí hablo de todo lo que pasa. Y la verdad de las cosas, que hay que mandarle un, un, un mensaje a Maneli y a Aulero, a este rosado que miren 24/7 para que miren los contenidos que están dando las personas de los que ellos llegan allí como panelistas a hablar maravillas de esas personas. Así es que, no, 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 papá, esos panelistas yo no los quiero y en la gala está bien atrasada, están poniendo papá ya de, de, de tres días atrás, así es que ya no tienen quizás contenido que dar, los están llevando, tal vez lo que vimos Santier lo van a poner hoy así es que bueno pues recuerde que en mi canal están las encuestas justamente las acabo de hacer bueno ahí de todos los días pero hoy acabo de hacer quién se va hoy lunes papá vaya y vote para tener una idea quién deja la casa de los famosos otra cosa que se me había olvidado verdad aprovechando que este video lo quiero hacer un poquito de todo trae mix de todo Raúl fue el ganador papá del sobre, dos puntos menos en contra de él, es el beneficio de ese sobre. Y papá, cuando esto ven que Raúl dentro, que Pepe dentro, que la tía dentro, ay Dios mío, bendito. Quiero verles la cara, ¿por qué? Porque sembraron la estaca y se van a sentar en ellas. Bendiciones, suscríbase a mi canal que te gratis. Recuerde, no se suelte de la mano de Dios.